convocatoria del gobierno a todos los partidos políticos y ahora lo amplía. A Cristina Kirchner, a la Iglesia, a la CGT. ¿Qué había pasado, Paula? A ver, ¿qué logró el gobierno instalar el tema? Que era lo que quería, digamos, ¿es bueno o es malo que haya una convocatoria a un gran acuerdo? Es bueno, siempre. Lo que pasa es que como venimos cascoteados del 83 hasta ahora con estos acuerdos que han tenido los nombres más variados los que te puedas imaginar. Pero bueno, es importante. Entonces, todos le venían pidiendo al gobierno que amplíe, amplíe, amplíe. Dijeron, bueno, ampliamos a todo el mundo. Cristina, Scioli, la CGT, la Iglesia, todos. Fuera del Congreso y dentro del Congreso. Porque hay algunos acuerdos, algunas negociaciones con la izquierda, con el kirchnerismo, que se van a dar en el Congreso de la Nación, y hay otras que se van a dar a nivel del presidente con las principales figuras políticas. A Cristina Kirchner le van a mandar una nota por carta. ¿Qué dice el kirchnerismo? Que no vea a Cristina Kirchner con Macri, sentado frente a frente. No. Veremos qué es lo que pasa. Ellos dicen que no, que puede haber diálogo en el Congreso, pero si no, y que no están de acuerdo. No quiso pasar el bastón presidencial, no creo que en este momento... ¿no? Como que no le quiere hacer la jugada al gobierno, a Macri, de mostrar la foto con Cristina. ¿Quién? Dios proveerá en eso, la verdad que no lo sabemos. Lo cierto es que le van a mandar la carta y ya Macri habla con algunos dirigentes. Ahora, sí, adelante. No, te quería preguntar, la convocatoria. ¿A qué es? Digo, un consenso, perfecto. Ahora, yo soy la presidenta del partido, Edgardo Alfano. Sí. Digo, me convocan. Yo... Para ofrecer, digamos, soluciones, me van a tener en cuenta. ¿Cuál es la idea de este consenso? ¿De hablar de qué? Es como un gran acuerdo de gobernabilidad. Por eso te decía que de grandes acuerdos está llena, es rica la historia argentina. El tema es cómo se puede plasmar esto. El gobierno dio una base, 10 puntos. Con eso, la verdad, que instaló el tema y abrió el debate con la oposición. Massa y Lavagna fueron los más críticos. Además de Cristina Kirchner y del kirchnerismo, que dijo está totalmente en desacuerdo. Massa dice, yo tengo mis propios puntos, mi propio plan. Lavagna dice lo mismo, yo tengo el mío. Dice, para juntarse, para modificar lo que dijo el gobierno y sacar un acuerdo de consenso. Claro. Bueno, ¿qué es lo que dicen el gobierno? Sí. Vamos a juntarnos y a ver qué es lo que puede salir de consenso. En un gran acuerdo que, yo digo, más allá de que se junten y empiecen a dialogar y la foto importante, te va a llevar tiempo. Porque no es fácil, digamos, si se da el primer paso de juntarlos a todos, bienvenido. Ahora, no hay que pensar que es una cosa de rápido alcance, porque te imaginas, si tenés a todo el arco político, más la iglesia, más sindicatos, más los empresarios, tenés que llegar a un acuerdo que puede ser un acuerdo de grandes enunciados o de cosas muy puntuales. La oposición, ¿qué dice? El del gobierno era algunas cosas de grandes enunciados, otras un poco más concretas. La oposición dice, vayamos a cosas muy concretas. Claro. Y hay algunos que ya quieren modificar aspectos de la política económica. Por eso te digo... Igual le va a dar aire al gobierno, digo, si logra hacer esto, le va a dar aire al gobierno, le va a dar una señal a los mercados y va, ¿no? Como que va a cambiar, por lo menos en el mientras tanto, una mirada un poco mejor sobre la situación que está pasando en el sector económico. Coincido con eso, Paula, porque es la señal que quieren dar hacia afuera, de diálogo, por lo menos de diálogo, y después tratar de plasmar eso en algún documento. Así que es el inicio recién, ¿no? Hay un largo camino todavía, a pesar de que el gobierno dice, bueno, tratemos de hacer todo esto cuanto antes. ¿Qué es cuanto antes? Por ejemplo, una foto, ¿no? Claro. Todos juntos para la foto y decir, bueno, a partir de ahora empezamos. Ahora, pero Lavagna ya fue categórico. Claro, bueno. Massa dijo un ni más cerca del no que del sí, pero más Lavagna ya fue categórico. Él quiere, dice que esto así como está no funciona, pero él está dispuesto a sentarse, rehuir a algo que siempre se ha reclamado desde la dirigencia política, ¿no? Que el gobierno convoque a la oposición. Así que por eso está bueno la pregunta tuya, el planteo tuyo, porque de ahí a un acuerdo hay un camino largo, sobre todo en un país como la Argentina. Bueno, veremos qué hará, vemos lo que hace Cristina. Por lo pronto, ya estamos en fecha, el jueves hace la presentación de su libro. El 7, claro, el 8. El 8. Así que, 9, jueves 9. Miércoles 8. Así que ese día ya tendremos ahí alguna... Ahí ya por lo menos da... Si bueno, no es que el gobierno le manda antes la carta, ¿no? Exactamente. Y lo que ya se está viendo es a dónde se la manda. Instituto Patria, el Senado de la Nación, a donde quiera. Ellas le van a mandar la carta. Enterarse se entera. Se va a enterar.